Bienvenido a mi canal de YouTube. Si estás aquí, bienvenido, bienvenida. Gracias por venir. Yo soy probablemente la última persona del mundo que te debería hacer una review técnica de una cámara. Pero llevo ya un par de días viendo muchísimos reels, muchísimos TikTok y muchísimos shorts hablando de esta cámara. Bueno, no exactamente de esta, porque esta es la Fuji X100V, una cámara que hasta hace dos días era algo así como la Santa Alianza, era el Santo Grial, era un objeto que todo el mundo quería y que además estaba subiendo muchísimo de precio. Allá donde la buscases, si es que la encontraba, esta pequeña camarita, que te puedo decir, yo que llevo usándola un poco más de un año, es una maravilla. Entiendo el hype, entiendo por qué se ha vuelto viral. Pero ayer nos levantamos con la noticia de que ha salido la nueva, la X100V Palo, el número en romano. Ya pierde un poco, para mí, esa esencia de la V sola, pero son tonterías. Obviamente te estoy contando una absoluta tontería que no debería para nada condicionar tu compra. Pero después de ser usuario de Fuji, esta es mi primera cámara Fuji, la primera que yo uso. Yo he utilizado Nikon, he utilizado Canon, Nikon y bueno, para mi trabajo utilizo Canon, para grabar vídeo utilizo Sony y para lo que realmente importa y para lo que creo que esta cámara de verdad es interesante es para llevarla a todos sitios. Y es algo que dije desde el primer momento que me compré esta cámara. Yo con esta cámara he vuelto a enamorarme de la fotografía. Porque es pequeña, tiene un objetivo fijo, un 35 f2, es rápida, es sencilla de utilizar y la puedo llevar a cualquier sitio. Es la cámara perfecta para viajar, para fotografiar a tu familia, tiene un flash incluido, con lo cual te puedes ir de fiesta con tus amigos, puedes disparar y es una cámara que no es agresiva, incluso en aquellos lugares donde de otro modo te podrían prohibir el acceso. Con esta cámara eres simplemente un turista, un poco hipster, un poco cool, que prácticamente esto se ha convertido en un complemento más de moda. No sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos los AirPods Max pues, se han convertido realmente en una pieza de moda. Y durante un tiempo, durante un par de meses, estuvieron agotados precisamente por eso, pues, porque la gente se los ponía simplemente para complementar su outfit. TikTok, Instagram y YouTube hicieron de esta cámara el AirPod Max de las cámaras. Por eso la habréis visto en muchísimos TikTok, la habréis visto en muchísimos lugares. Hay miles de reseñas, pero yo estoy aquí para decirte por qué no deberías de comprarte la nueva cámara de Fuji. Y déjame que te explique. Si no tienes esta cámara o si no tienes una de las versiones anteriores, corre, resérvala, porque la X6, vamos a llamar a la X6, ¿no? Sí, X106, va a ser una cámara magnífica, pero no es una cámara que necesitas si ya tienes esto contigo. Y yo soy el primero que en el momento que ve algo, que le añades un palito más o algo que tiene un poquito más de valor, que es algo más nuevo, soy el primero que me apetece meterme. Créeme que me apetecería comprarla mañana. Pero creo que estamos perdiendo el sentido de lo que estas cámaras son. Y estas cámaras son lo más cercano a un juguete para fotógrafos. No es una cámara que vayas a usar de manera profesional. No lo creo. Creo que hay otras gamas, tanto de Fuji como del resto de marcas, que son mucho más interesantes para un trabajo profesional. Esta es la cámara que te vas a llevar en tu primera cita con una pareja. Esta es la cámara que te vas a llevar de fin de semana con tus amigos. Y esta es la cámara a la que le vas a hacer fotos con el móvil cada vez que tengas la oportunidad de disparar en un café junto a una taza de cafelito. Porque queda bien en cada puñetera foto. Mírala. No soy yo. Mírala. No soy yo. Es la cámara. ¿Qué quiero decirte? Quiero decirte que seas inteligente con tu dinero. Ya sabemos que esta cámara se ha agotado en parte por el marketing que ha tenido a su alrededor. Es una cámara increíble, pero para mí lo que ha hecho esta cámara realmente algo que rompe el mercado es algo que ya hacía Fuji antes, pero que, por así decirlo, se ha hecho mucho más visible con la X100V y son las recetas. La clave de estas cámaras es que parece que tenemos una cámara analógica pero sin tener que gastarnos la fortuna en revelar
miles y miles de carretes, porque con las recetas que podemos meterle a las cámaras de Fuji, puede que utilicemos hoy un Portra, mañana un Hectar, al final nos da esa libertad. Yo soy sincero, yo le he mandado a algunos de mis clientes fotos directamente de la Fuji X100V, como si fuera una cámara analógica, y luego les he mandado fotos de analógica y no han notado la diferencia. Esa es la magia de estas cámaras. Ahora sí, ya te he dicho antes que no te la compres. Si tienes esta o una versión anterior, no creo que haya nada realmente rompedor. Sí, es verdad que la X100V viene con un estabilizador de cámara, ¿vale? De 6 ejes o de 5 ejes, no lo sé, no soy la persona técnica. Si quieres un análisis técnico de la X106, no vengas aquí, vete a otro sitio. Yo te estoy diciendo lo que un fotógrafo necesita en su día a día, lo que una persona, incluso un amateur que sí le gustan las cámaras y quiere llevarse una cámara a otro sitio, podría utilizar. Si quieres eso, te quedas aquí. Si no, te vas a otro lugar. Pero es importante que sepamos qué trae esta nueva cámara de Fuji y realmente vamos a encontrarnos la misma batería, cosa que creo que no ayuda demasiado. Se está hablando mucho de los nuevos modos de enfoque que utilizan inteligencia artificial. Para mí el enfoque al ojo que tiene esta cámara ya me parece más que suficiente. Y la otra pesa más, pesa 45 gramos más. Quizás el tema de la estabilización es lo más interesante. No es una cámara que nadie use para vídeo, seamos honestos, no es una cámara que solamos usar para vídeo, lo hay, pero incluso creo que desde Fuji son conscientes de todo esto y lo esconden bastante. Es muy difícil dar en el menú, de hecho yo durante mucho tiempo pensé que esta cámara literalmente no tenía vídeo, lo tiene, está bien escondido. Entonces, ¿cuál es mi conclusión si estás pensando en hacerte con una cámara de estas? Lo primero que quiero que sepas es que estas cámaras son un capricho. No son una cámara que te vaya a resolver un trabajo serio. Y yo las he puesto a prueba. Me las he traído a bodas conmigo. He tratado de disparar con ella. Es una cámara APC-C que da un resultado maravilloso, pero vuelvo a decirlo, es una cámara para divertirnos, es una cámara para volver a enamorarnos de este trabajo, de hacer fotos, de no ir cargados y acabarnos haciendo fotos precisamente por eso, porque no queremos sacar la cámara, los objetivos y cargados, o que en un viaje vean nuestra cámara tan cara con esos objetivos y nos la roben. Esta cámara pasa desapercibido, puede ser una cámara vintage, además si la tienes camuflada así como yo, que la tengo con su funda de cuero y toda la historia, es una cámara que pasa muchísimo desapercibido. Ahora bien, si tú no tienes ninguna de estas cámaras, tienes entre 1.500 y 2.000 euros ahí guardados para darte un capricho, la nueva X106 de Fuji creo que es lo que más se acerca a una cámara perfecta para el día a día. Tengo que reconocerte que va a perder el misticismo que tiene esta. Lo que esta cámara ha conseguido, dudo mucho que lo consiga cualquier otra cámara en el corto plazo, pero seamos honestos, es un meme, no importa. Da igual que tu cámara se haya hecho viral o no. Eso es la comunidad y los fotógrafos los que diremos si esta cámara es la digna sucesora de la X100V o por el contrario no lo es. Mi consejo es que si ya tienes esta, disfrútala. Yo no voy a hacer el upgrade, voy a seguir disfrutando de esta cámara, que además está como nueva. Es una cámara increíble que me ha dado un año de fotografía increíble, algo que antes no hacía. Pero si no estás en ese punto y estás pensando en comprarte una cámara que te pueda ayudar a disparar a menudo, que sea resolutiva, que lleve un flash incluido, que tenga una batería bastante larga, que se pueda cargar por cable de tipo C, que es algo súper cómodo cuando no quieres llevar cargadores extra, esta cámara es una auténtica maravilla. Así que nada, bienvenido a esta nueva sección de crítica, no crítica, sobre todo no técnica de cámara, desde el punto de vista de una persona que utiliza las cámaras sin mirar las especificaciones. Espero que te haya gustado, espero que te hagas con esta cámara o con la otra. Y si te gusta este tipo de contenido, así, crudo, directo, pues dale al botón de seguir, dale al botón de like, compártelo y quédate por aquí, que estaré contándote historias a menudo. ¡Chao! Thank you.
Thank you.